Hola amigos, bienvenidos a un novio de Infinity Magic Ray y bueno, vamos a hacer un videito de guía, una build showcase de nuestro querido amigo Murongin. Eh, si quieres saber más de su kit en detalle, ya hicimos por ahí un videito eh, donde hacemos un preview de él y ahí analizamos todo su kit. Eh, si quieres ver cómo lo sacamos, también hay un videito por ahí, eh, está un directo que hicimos el día viernes y ayer salió un resumen donde... Hicimos mis invocaciones y las de Antonio. Así que bueno, por ahí lo pueden ir a ver también. En este caso nos vamos a enfocar más que todo en cómo lo bildeamos y haciendo pruebitas con él. ¿no? Entonces bueno, este chiquito ya sabemos es de City, es de la marca roja, es de defensa. Y bueno, mete sigilo, lo cual es súper buenísimo para el tema de, de Luli y creo que, bueno, creo que más que todo se usa ahí en Liuli justamente contra Aniro. Que lamentablemente tenemos que esperar hasta el miércoles. Porque Aniro creo que vuelve el miércoles. Así que no es mucho lo que podemos hacer. Eh, le hace daño a los enemigos porque le reduce salud. Tiene internal injury. Cura un montón. Es una locura lo que cura este señor. Bueno, limpia. Tiene ally protection, o sea, reduce un montón del el daño que, que nos hace. Y bueno, tiene... Daño en área eh, con respecto, no vamos a ver tanto eh, sus, sus exclusivos, o sea, su, su kit, porque bueno, eso ya lo vimos un montón de veces. Pero básicamente lo que hace él es reducir el daño que reciben los, los aliados, tanto directo como daño sobre tiempo. Eh, qué otra cosilla así interesante. Bueno, él también se... Bueno, cura un montón. Eso es súper importante. Eh, aquí también se está la parte de máster y que él se incrementa también. Bueno, hay un montón de cosas ahí que hace este señor, ¿no? Súper buenísimo. Eh, en cuanto a exclusiva, fíjense. En cuanto a exclusiva, él sin exclusiva ya está bueno para el tema de, de PVE. Bastante bueno. Funciona muy bien. Ya para el tema de PvP creo que hace falta al menos ponerle la exclusiva a uno que justamente así lo tenemos ahorita. Vamos a ver dónde está, aquí está. Que es que eh, eh, es, esto es buenísimo porque nos va a ayudar bastante eh, a, a poder obtener el, el porcentaje de leech que necesitamos. En su kit, y eso es una de las cosas más importantes, en su kit él hace muchas cosas que tienen un cap de leech. Al, 30%, al 70% de leech, tanto aquí en su kit como también con el eco, que el eco del está, el sello del está, pero brutal. Entonces es súper importante y una de las primeras cosas que deberíamos buscar en él es poder llevar el leech al 70%. Y si tenemos la exclusiva 1, ya aquí nos están dando 30. Entonces, bueno, eso es ya casi la mitad de lo que necesitamos, ¿no? Esto, esto lo hace muchísimo más fácil de debilitar. Ya después el tema de de la exclusiva 2 y la exclusiva 3 ya son cosas más poderosas, sobre todo para, para arena. ¿Okay? Y la exclusiva 3 va a ser que la haga un poco más de daño porque aquí es donde donde tiene un aumento del efecto de la deducción de salud. Este que es súper importante. ¿Okay? Todas las cosas que hace él, por ejemplo, este daño adicional que hace, la curación adicional que hace, eh, la reducción de daño adicional que hace, todo eso tiene que ver con el tema del de, de el leech que tiene él. Así que por eso es que el leech es importante y por eso es que lo primero que tendríamos que buscar en él es eh, 70% de leech, al menos. ¿okay? Entonces, ya sabemos, sin exclusiva, va muy bien para todo lo que es PVE. Que, ¿Dónde lo usaríamos a él? Miren. Prácticamente en todos lados Este... Habría que hacer pruebas, por ejemplo, de Internal Injury, pero para eso necesitamos A la chica nueva que nos van a dar la semana que viene Para armar un team ahí Bien decente, pero por ejemplo en, Yo los probé en las ruinas Todos los pisos, 40 y funcionó Perfecto eh, Lo probé en En el purgatorio Y pude subir unos cuantos pisos En la composición de Internal Injury Este... Por supuesto, lo vamos a usar en Liuli. Eh, lo probé también aquí en... Eso lo... igual lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero lo probé también aquí en el... ¿Cómo se llama esto? En el planar Rift. Bueno, este, este ya no lo podemos ver porque ya pasó. Pero fíjense, yo aquí estaba en 360 y ayer pude llegar a 390 en esta composición. Así que, súper cool. Este Funciona también perfectamente ahí. Y por supuesto, lo podemos usar también en la arena. Ahí también funciona súper bien. Entonces, ¿cómo buildeamos a este señorito? Bueno, si, si nos metemos acá en la parte de detalles, vamos a ver que nos dice que necesitamos defensa. Acuérdense que todo su daño es basado en defensa. Entonces, definitivamente sí necesitamos defensa. Necesitamos eh, mastery, por supuesto, porque es, su daño es de daño sobre tiempo. Entonces necesitamos mastery y por supuesto necesitamos el 70% de leech. Pero recuerden de vuelta que tenemos 30. Si tenemos la exclusiva 1, entonces ahí se nos va haciendo más fácil la cosa, ¿no? Entonces ya sabemos que es lo que tenemos que buscar. Defensa, master y leech. Si sí es cierto que todos sus debufos, él tiene 100% de chance de meterlo, lo cual implica que si sí hace falta algo de effect, resist, de effect hit. Para contrarrestar un poco el Effect Resistance. Pero bueno, si tienes un buen santuario y toda la cosa, yo te diría que no busques como tal está principales de FGI ni set que tengan FGI ni nada de eso sino que bueno, fíjense que yo aquí sin, sin mucho esfuerzo casi llegué al 100% por supuesto tengo un buen santuario y todo eso pero es más importante poder obtener el 70% del ok entonces fíjense vamos a revisar vamos a ver por ejemplo emblemas Emblema, miren, yo me fui por la parte de defensa para meterle un poquito más de defensa aquí y ya aquí son cosas defensivas y tal que se yo, pero aquí sí, bueno, aquí da ataque porque el crítico no, no sirve de mucho. Pero ya después todo lo que sea daño sobre tiempo, ¿verdad? Pa, 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 para caer aquí a Mastery. Básicamente eso. Aquí no hay ninguna sorpresa. Aura, fíjense. Yo creo que el mejor, la mejor aura que le podemos poner a él, lo que pasa es que es bastante complicado. Es el aura de. de de Indra, que es esta aura que le mete Mastery y que y que... puede llegar hasta un 150% de incremento Este... si tiene escudo y toda la cosa. Pero esta aura es bastante difícil de obtener eh, porque, bueno, este, este tiene la runa 12 que solamente la podemos sacar de, de los últimos pisos de, de Saga City, ¿no? Entonces es complicado. Aunque Saga City es bastante fácil. Eh, Vencerlo lo, los últimos pisos. El problema es que no casi no sale esto. ¿no? Entonces, aunque lo logres vencer, cuesta un montón que salga. Entonces, imagínense, poderlo llegar hasta 54 es complicado. Entonces, esta sería la perfecta para él. Ya después de ahí, yo diría buscarle más bien. O, o sea, si no podemos más cosas, ponerle el azul de Mastery. Yo opté por ponerle la Mastery Search. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí es 18 en lugar de 24. Pero le da más Mastery al resto del team. Y como en el team. En los team, cuando llevo pura gente de Saga City, yo no tengo a nadie que tenga Mastery Search. Porque todos van con Mastery Azul. Y DyneMu, que podría ser como la soporte, la llevo con la skill master. Entonces, para que todos hagan más daño. Entonces. Me sale mejor ponerle a él la Mastery Search. Además de que también recuerden que al ser moradita, sube, escalan más todos estos eh, stats de defensa, HP y ataque que nos interesa. Sube más que, que una azul, ¿no? Entonces, por esa razón, preferí ponerle la Mastery Search. Eh, por eso, ¿eh? Para que me dé un poquito más de defensa aquí cuando la suba al máximo y también para que me le dé Mastery al resto del equipo. Entonces, por eso le puse esa. Si no, yo definitivamente le pondría la la in Force. Si es, si no tienen nada de, si no tienen a nadie en las composiciones de equipo que Meta Combat Vanguard o Skill Masters podrían ser también otras opciones que le podríamos poner de, de ahora Por lo pronto, como les dije, yo voy por aquí, ya voy casi por la mitad del nivel, hay que seguirlo subiendo para poder tener aquí bastante Defense Rate, ¿ok? Eh, sello, de, bueno, aquí no hay que inventar hay que ponerle su sello, es buenísimo el sello y porque bueno, le incrementa el master y lo otro es que le, le pone leech entonces fíjense, yo aquí lo tengo con una estrellita o sea que saqué solamente dos y ya aquí me está dando 12% de leech entonces fíjense si lo tenemos con con 40% de si lo tenemos con exclusive weapon 1 ahí ya son 30% el santuario nos da 5. Y aquí, si lo logramos meter con dos estrellitas, vamos a ponerle 12 más. Ahí ya tenemos 47% de leech. O sea, ya se nos hace mucho más fácil eh, poder eh, llegarle, ¿no? El otro punto donde podemos terminar de conseguir el tema de leche es aquí. Y de una vez vamos a pasar a eso: es aquí en el tema de las bendiciones. Que. Eh, por ejemplo aquí yo le puse esta al final de 9,5 aunque yo tengo aquí una de 12,5 pero al final me, me está sobrando entonces ya por ahí fíjense si llega teníamos 47 y le ponemos una de 10 póngale ya vamos por 57 entonces ya nada más nos está faltando como 13 de de Lich y ya de ahí en más entonces ahora sí nos vamos al tema de los equipos ¿okay? Y en los equipos, como tenemos que buscar el tema de Leech, fíjense, esto es una muy buena opción que tiene Skill Damage y Leech, 8%. Este es otra muy buena opción que el Crit Rey no nos sirve nada, pero tiene Leech, 10% y tiene Master y 20%, que nos sirve súper bien. Entonces, podemos hacer una combinación de todas estas cosas. Y ya con eso, por ejemplo, aquí ya tenemos 10 de Leech, aquí tenemos 8 de Leech, ahí inclusive hasta nos pasamos. Pero bueno, así, así es que eh, ya ustedes pueden ver cómo podemos llegar a ese porcentaje de leech que, que necesitamos. ¿no? Entonces, eh, en este caso, yo le puse este set. Entonces, fíjense que tiene Mastery. No es la gran cosa, pero bueno, tuvo Mastery lo demás, y un poquito de FEGI. Lo demás no le sirve mucho a él. Aquí, por ejemplo, solo tenemos Different Rate, que sí nos sirve. Aquí, por ejemplo, tenemos Mastery con Different Rate, está bien. Y aquí tenemos eh, velocidad con defensa y un poquito de fejiz. Esta está horrible, pero bueno, no, no me salió nada mejor. Después aquí, por supuesto, buscamos mastery. Ojalá con defense rate y eh, fejiz y eso. Después acá tenemos defensa. Ojalá, preferiblemente, bueno, tiene bastante mastery y tiene fejiz. O si hubiese sido defense rate aquí, buenísimo también. Y después aquí, bueno, eh, mastery con defense rate. Más o menos eso es lo que andamos buscando. ¿no? Siempre en los subestats tratamos de buscar Mastery, defense Rate eh, y un poquito de Fehit. Y por supuesto, si tenemos algo de velocidad, también nos funciona. Entonces, bueno, ya vimos más o menos cómo está bildeado. Así quedaron las estadísticas de él: 45k de Defensa, 210 de Mastery y 32,5 de Leech. Que cuando le suman los 30 de, de la Exclusive 1 son 62. Y a eso súmale 12 más de, de el sello. Ya vamos por 74. Entonces ya nos pasamos 4. Eso quiere decir que inclusive yo aquí podría ponerle un, uno de estos con que tuviera eh, 5 de leech y ya sería suficiente para llegar al 70. ¿okay? Pero bueno, ahí les queda ese tipo de opciones. ¿Qué más le puse yo aquí? Bueno, le puse una de Mastery, Defense Ray aquí. Y, y aquí le puse velocidad para ponerlo un poquito más rápido. Básicamente, eso sería. Entonces vamos a darle aquí rapidito Porque ya se nos fue mucho el tiempo eh, ¿Dónde usamos a este señor? Bueno, lástima que ya no lo puedo usar aquí, Allá en el, aquí en el Planet Reef Porque ya se nos acabó la fiesta vamos a, vamos a usarlo aquí Yo no sé si el piso 26 lo podemos vencer Estamos usando este equipo Lamentablemente aquí como no tenemos a A, a la chica nueva Que vamos a tener la semana que viene eh, tenemos que usar a alguien que meta confiablemente eh, Severe Wound. Entonces, por eso tenemos que llevarla a ella. Pero si no tuviésemos Severe Wound, aquí lo ideal sería este equipo, está perfecto, y poner aquí a la chica nueva. Y con eso nos vamos a pasar todos esos pisos, pero sobrados. Vamos a ver si podemos con este. Yo no he intentado todavía este piso. Así que bueno, vamos a ver si lo logramos. No sé si es factible. Pero bueno, fíjense que yo, yo estaba pegado aquí en el piso 21, creo, y miren, ya me he volado cinco pisos o cuatro pisos eh, haciéndolo ahí al suave, ¿no? Definitivamente, si en lugar de guana pudiéramos usar un DPS que meta. Eh, por ejemplo, ahí ya no. Ahí no lo tiene. Me preocupa que no tiene. Ahí se lo metió. Eh, severe Wound. Yo creo que volamos. Ahora quiero que quiero que vean cosas interesantes. Este, este jefe a est, allá a estos pisos, piso 26, pega como un camión, o sea, este es el típico jefe de estos pisos altos que con un bombazo te vuela a cualquiera, o sea, y miren cómo aquí sí sí es cierto que en algún momento nos mata, sobre todo en la medida que va pasando más el tiempo y toda la cosa. Por eso les digo que si tuviéramos en lugar de Guana alguien que hiciera también daño, uf, estaríamos pero sobradísimos de, de, de Power. Bueno, fíjense, miren, ahí hizo un ataque en área y ni cosquilla les hizo. Es, es increíble la reducción de daño que tiene este señor. La verdad es que yo estoy sorprendido. Yo, yo no me esperaba, honestamente, algo así. Miren, ahí le metió un bombazo a Indra. Indra no tenía escudo. Y miren, psst. Sobrado. Y miren la cantidad de curación que tiene, o sea, es una cosa loca, loca, loca. Miren, ahí Indra no tiene, bueno, ahí le pusieron escudo, pero fíjense que, pero ni cosquilla, o sea, puede que al final nos mate, ¿verdad? Porque típico, creo que el boss tiene una mecánica que en la medida que va pasando el tiempo, como que va haciendo más daño o algo así, fíjense, ahí hizo un ataque en área, eh. Pero es loco, o sea, yo, yo la verdad no, no me esperaba. Eh, o sea, cuando yo hice las pruebas con él, ya me parecía que estaba bastante bueno. Sí, lo veía como un poco más como para el meta, para romper el meta de la arena, sobre todo para hacerle counter a, a la, a la misma erato, pero más que todo a. a Ginguevele. Pero ahorita que estoy haciendo pruebas con él, y eso que está con exclusive. Pues, no, me parece una cosa loca, o sea, de verdad que está fuera de todo lo que yo me esperaba, honestamente. Yo hice pruebas porque alguien por ahí me preguntó en el directo: Mira, ¿y será que lo podemos hacer en la ruina? Porque mencionas todo menos la ruina. Bueno, es que en la ruina ya, o sea, ya tenemos un equipo ahí armado súper poderoso que podemos hacer todo, todos los pisos 40 sobrados. Pero ayer, anoche me puse a hacer pruebita. mira, ahí nos metió un bombazo y casi se vuelan a alguien. Este me puse a hacer pruebas anoche y dije, bueno, voy a usar un equipo, creo que puse al final erato Erato eh, creo que Lidia Santa y él. Y los tiré ahí. La única setup que hice, creo que fue que le puse a Lidia que empezara con la segunda habilidad, como siempre, lo que siempre hacemos, verdad. Del resto los tiré ahí, no, 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 no hice ninguna setup ni nada. Y me pude pasar todos los pisos 40. El único que no pasé fue el último, Marius. Porque seguramente había que configurar algo, algún congelar de Santa que lo hiciera o algo así. No, al final era. Estaba muy cansado. Ya era tarde y no quería seguir eh, dándole. Pero los, los cinco primeros jefes me los volé. Pero, como que si estaba dándole ahí a personajes de papel, la verdad. El, el jefe nunca me pudo hacer nada, el pobrecito. Él diría, bueno, pero yo le pego a este señor y nunca le hago nada. Es increíble. Y miren, mira aquí ya estos prácticamente están muertos, ¿no? No son, no, como pueden ver, no son ron muy eh, rápidas. Pero yo creo que cuando tengamos a la chica nueva, la velocidad de esto, el tiempo de esto va a cambiar, pero drásticamente, o sea. Y estoy seguro que le puedo seguir dando Y voy a seguir subiendo pisos Aún sin tener a la chica nueva Así que se pueden imaginar lo bueno que está este personaje ¿no? Miren, vamos a hacer una pruebita Porque ya no, no podemos hacer más pruebas aquí Bueno, aquí podemos seguir, pero... Eh, por ejemplo... ¿Dónde podemos hacer una prueba? Mira, vamos a hacer una prueba en la arena. Lo que pasa es que, bueno, en la arena ya hay un montón de gente mega ballenístico. Vamos a hacer refresh aquí. Vamos a ver, por ejemplo, este team. Y quiero ver uno, por ejemplo, donde esté Jingue Pero es que este, por ejemplo. Esto se ve salvaje. <laughs> no sé si vamos a poder contra esto. Y lo vamos a dejar así como está aquí, full auto. A ¿eh? ver qué pasa. Y ya esto es bastante verdad porque este, ese, ese enemigo es un balleno, pero. Brutal, tiene a la Conejita, tiene a Son tiene a Popper que nos va a estar bajando todo el tiempo el turnmeter. O sea, va a ser un dolor. No, no creo que podamos contra esto. Pero, pero miren, yo he hecho, no, mira, no pudimos, demasiado rudo ese equipo. Pero miren, yo he hecho, yo he hecho un montón de pruebas contra Erato y la verdad es que es una locura, es una soberana locura. Vamos a salirnos de aquí, vamos a buscar otra cosa que no sea así tan potente. Porque ahí nos sacaron las tripas. Miren, vamos a ver, por ejemplo, vamos a darle a este, por ejemplo, que tiene un power decente y tiene un erato con cinco cosas ahí. Vamos a ver qué tal. Y tiene a Norda que mete Damage Immunity también. O sea que tiene bastante protección, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, está el panda también. Uy, ahí nos agarró. Mira, ahí ya se fue Lidia, ¿eh? Es una cosa loca, loca la cantidad de daño que reduce este señor. Es increíble. Bueno, ahí no, como nos agarre ratos medio heridos, nos va a desplumar, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué tal. Mira, ahí el panda está moribundo. Vamos a ver. Ah, pero todavía no agarra turno. Mira se fue Panda y aquí los va a agarrar Erato y goodbye verdad Ahí está y estamos hablando de un equipo fuerte no yo tengo por cierto tengo que cambiar mi defensa y la última prueba que vamos a hacer rápida porque <coughs> ya va muy largo el video porque alguien me estaba pidiendo que porque no hacemos pruebas aquí por ejemplo y mire qué tal nos ponemos aquí tal vez en este por ejemplo Ayer hice este, pero no con este equipo. Vamos a usar este. Para que ustedes vean esta locura. Fíjense que ni siquiera estamos usando el escudo de Santa, el congelar de Santa en, este, en esta ronda. Pero es que mira, los pobres enemigos no pudieron hacer absolutamente nada. Claro, aquí no, tiene no tuvo nada que ver eh, murón porque eh, no los pasamos por el pico. Pero miren, ahí por ejemplo sí nos dieron un guamazo. Y fíjense, aquí ya empezamos a hacer dañito nosotros. Goodbye. Empezamos a darle. Escudito. Esta fastidiosa que se convierte en lobito. Pero ya la vamos a quitar el camino para que no fastidie. Goodbye. Entonces, miren, vamos contra jefe. Aquí todavía no estamos. Fíjense, ahí aguantamos un golpe del, del jefe que normalmente siempre guanchotea al que esté ahí. Si no metimos el damage immunity de Norda, por ejemplo. Y fíjense que aquí sin eso, el damage immunity de Norda, mira, ahí aguantamos un golpazo en área y si sí nos quita vida, pero nada así que uno diga, uy, qué error. Me, miren, un bombazo a Erato y pff, muerta la risa. O sea. Se los digo, gente, es loquísimo lo que hace este loco. Miren. Y estamos hablando de piso 40, ¿verdad? No es poca cosa. Mira, ahí está un golpe en área, miren. Como si nada. Es loco, loco, loco. Y así como eso, prácticamente le podemos dar cualquier cosa que se nos atraviese por el camino. Y la reducción de daño que tiene es brutal. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, él no es precisamente el, el que va a brillar por el daño que hace, que ojo que va a hacer daño al final, no es despreciable, Este... pero por supuesto no se compara con estas bestias, ¿no? Pero miren, miren eh, todo lo que hace este señor, bueno, aquí está, jovencita de 17 millones, 20 millones, o sea, la reducción de daño que tiene este loco es, pero... Una cosa bestial, bestial, bestial. Miren cómo se pasa por el forro a, <laughs> en curación a Santa. Esta yo no sé por qué está con tanta curación más que él, pero normalmente él se lleva a todo el mundo por los cachos. Eh, y bueno, aquí inclusive fíjense con ese equipo que probablemente no sea como que el equipo más fuerte de todos. Fíjense que yo estaba haciendo aquí. Y miren, estamos de 8, 61 turnos. Esa fue la ronda, la ronda que hice ayer. Así que bueno, ahí les queda, chiquillos. La verdad que estoy muy, muy sorprendido. No me esperaba un rendimiento así tan loco en PvE. La verdad que está brutal. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.